Sembrando vida y amigos por el mundo, nos encontramos en la hermosa isla de San Tomás. Estamos en San Tomás, Luisa, ¿correcto? Sí, en las Islas Vírgenes. En las Islas Vírgenes de San Tomás. Amén. Estamos con el presidente de la Fundación Sembrando Vida y Amigos por el Mundo. Germán, un saludo para tu familia. Tú como presidente de Colombia, y que estás haciendo este recorrido de siembra en la joya de los mares del Royal Caribbean. Gracias, mi querido Hernando, presidente internacional de esta bellísima fundación. Muy feliz de estar aquí en esta bella isla, Vírgenes. Aquí sembrando árboles en este sitio tan especial. Un saludo muy especial, me decía, a toda la familia, pero a la familia de la fundación, que son todas las personas que pensamos en el medio ambiente y que queremos que los hijos nuestros gocen de esta maravilla. Estamos con dos árboles supremamente particulares, que son los árboles de la vida. Estos árboles aquí son considerados los árboles de la vida, y estamos con la esposa, la directora general de la Fundación Sembrando Vida, Amigos por el Mundo en Colombia. Marisa, por favor, un mensaje al mundo, y para que los invites a tu fundación. Hernando, súper feliz con este árbol que se llama el árbol de la vida. Vamos a dejarlo representado aquí en la isla San Tomás, y queremos hacer partícipe a todas aquellas personas para que vengan y nos acompañen en esta siembra. Y de verdad, muy contento y muy feliz de estar compartiendo hoy con ustedes. Vale. Luisa Fernanda, la presidenta del presidente. Oiga, eso lo decía el presidente Truman, la jefa del jefe. La presidenta del presidente. Luisa Fernanda, a mi hija, lo que yo más quiero, le vamos a mandar un saludo muy particular a mi madre. Luisa, saluda a tu abuela. Abuelita, beso, te queremos mucho, te extrañamos mucho, esperamos que muy pronto nos acompañes y empieces a sembrar también con nosotros. ¿Y este árbol en nombre de quién lo vamos a sembrar? Y este nombre lo vamos a sembrar en nombre tuyo. Exactamente. Estamos con nuestro friends, San Tomás, your name please. My name is Lee Washington. Okay, es el father you plant. He's gonna be the father of this tree, of these two trees, and he's gonna take care of them. Okay, my two babies. Okay, sembrando vida y amigos por el mundo. Aquí nos encontramos en la bella isla de San Tomás. El día de hoy nos vamos a entrevistar con el capitán de la joya de los mares, donde vamos a recorrer todos los Royal Caribbean del mundo. Son 22, llevamos 7 barcos, y queremos mandarle un mensaje al mundo entero de que la familia Royal Caribbean, me consta, es una familia de gente que ama la naturaleza, que ama el medio ambiente. Si todas las personas tuvieran ese sentimiento de servicio, de armonía con la naturaleza, como lo tiene la compañía Royal Caribbean, les aseguro que este mundo sea mucho mejor. Y los invito a todos a que todos coloquemos nuestro granito de arena para hacer de este planeta algo mejor, y que nuestras generaciones futuras se sientan orgullosos de nosotros, de lo que le estamos dejando. Todos estamos obligados a dejar un legado, y el legado que estamos dejando en este momentico para el mundo entero es esto. Esta actividad comenzó hace 2 años y medio. ¿En honor de quién, Luisa Fernanda? De mi abuelo, de Héctor Betancourt, el cual nos está cuidando todo el tiempo, el cual nos está protegiendo, porque él simplemente se fue allá arriba, se mudó, pero él está con nosotros y está cuidándonos, protegiéndonos y mandándonos toda la mejor energía todo el tiempo. Lo queremos muchísimo. Cuando entramos al vivero, el jefe me dijo, me los angoloteó y dijo, esos son los que yo quiero. Comandante Pluma Blanca, tú sabes, tus deseos son órdenes para nosotros. Dios te bendiga. Padre, te queremos mucho, y ok. Y tenés aquí un friend que va a cuidar tus árboles. Ok, vamos a la actividad, porque lo único que cambia el mundo es la actividad. Presidente, una despedida momentánea. No. Luisa Fernanda, nuestra representante, presidenta del presidente de Sembrando Vida, Amigos por el Mundo. Queremos que le mandemos una invitación en mandarín, sobre todo en mandarín al mundo entero, donde tenemos 1.400 millones de habitantes, y queremos que el mundo en mandarín le mande su mensaje de que tenemos que estar en armonía y en paz con la naturaleza. Ni hao, pao yomen, women zan zai zai, San Tomás, wo jiao Xu Meile, wo shi ge lun bi ya ren. 我们今天想用这本书，就是因为我们应该帮助所有的人，我们应该帮助那个我们地上，地上给我们所有的东西，地上给我们我们吃的东西，地上给我们
我们可以吃的东西，所以我们要告诉你们过来种树，因为这是我们家的树。谢谢。 Osita, por favor, en inglés al mundo entero, la gente de habla inglesa en el mundo para que se junten a nuestra bella actividad. Hello, my name is Luisa, as you know. We want to invite everyone right now in the beautiful place of San Tomas. We are in Amelie, a beautiful place. We're with our friends here, with Mr. Lee, who is going to help us take care of this beautiful tree. With Maritza, we're with the president as well, with the chief of the president. Basically we want to invite everyone. Let's come, let's plant trees, let's give back a little bit of all the things that the beautiful world that we live in has given us. So go to your house, go to your country, but plant a tree. And do it because you want to give something back. Thank you very much. Okay. Bueno, aquí en San Tomás con nuestros bellos árboles de la vida. Con la familia de Sembrando Vida y Amigos por el Mundo, donde estamos en un sitio muy, muy particular. Presidenta, por favor, un panel a este bello, bello, bello sitio. Qué bello árbol, ¿eh? Ok, nos falta algo. Tenemos que comprar una palita y andamos con la palita. Por favor. Sí. Venga, que Presidenta, bonito sitio, Luis Alberto. Excelente. Nuevamente, se les quiere mucho desde San Tomás, luego desde cualquier lugar del mundo. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir con gente tan excepcional. Herman, la verdad, de antemano, quiero que quede firmado y si este mundo hubieran más personas como tú, este mundo fuera mucho mejor. Te lo digo muchas gracias. Gracias, mi querido Orlando. En todo caso, yo sigo sus palabras. Cuando grande quiero ser como tú. Oye, perdone, presidente, pero la palabrita está copiada. Está patentada. Eso, para.